presentar una nota como que se la vamos a hacer a un detective, a un investigador. Seguramente usted, señora, señor, se estaría imaginando que estamos en una oficina de noche con mucho humo de cigarrillo y fotos de personas totalmente desconocidas. Bueno, no, nada que ver. Estamos en la oficina de Omar Allende, que así como la vemos, a plena luz del día, a pleno rostro descubierto y sin, sobre todo, grises de gabardina. Omar hace 8 años que lleva al frente una empresa justamente de investigaciones privadas que con el correr del tiempo cada día suman muchos trabajos nuevos. Por eso estamos con él, para que nos comente un poco. Omar, buenas tardes. Bueno, decíamos recién, día a día se le suman nuevos trabajos, ¿es así? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad esto es una actividad que significa, tiene dos áreas de competencia, ¿no? La seguridad privada y la investigación. En el área de investigación, nosotros investigamos conductas sociales de las personas. En ese marco tenemos 3 o 4 rubros bien determinados. Uno de ellos es la infidelidad matrimonial, el otro la infidelidad laboral. Y hay otro rubro que es la investigación de conductas sociales de jóvenes, fundamentalmente estudiantes, personas jóvenes que están lejos de su hogar, que sus padres no tienen cómo controlar o cómo saber cuál es su desarrollo en el estudio, en el ámbito social. Generalmente, ¿qué buscan conocer los padres, Omar? Y el padre tiene preocupación, como todos los padres lo tenemos, de que si el hijo estudia, si el hijo no está con una adicción a la droga, con una adicción al alcohol, si su grupo de amistades no está ligado al delito, esto es lo que necesita saber el padre. Recién mencionaste algo muy importante, que es la infidelidad laboral. ¿Qué es esto, Omar? Bueno, la infidelidad laboral, te saben bien, bueno, yo soy abogado y sabemos de que en las relaciones laborales existe la deslealtad laboral. En cuanto un empleado no cumple con las obligaciones a su cargo en dicha relación laboral. Y en ese caso es pasible por parte de la patronal a un despido sin indemnización. Si hay atrás de esto, todo una cuestión económica. Y entonces muchas empresas, muchos patrones suelen recurrir a la agencia para que investiguemos la conducta social del empleado a los fines de saber en qué parte o en qué momento le es desleal en la relación laboral. Es muy habitual la investigación de las carpetas médicas. Es muy habitual la investigación en cuanto al manejo de bienes que los patrones depositan en sus empleados para ver si lo hace bien, con lealtad, con honestidad, con seriedad. Seguramente la persona cuando viene y te contrata a vos busca probar, por ejemplo, vamos al caso de la infidelidad matrimonial, busca probar si el esposo, la esposa, el novio, la novia son infieles. En el momento que vos entregás el informe final y en el momento que seguramente entregás una foto, un video, la prueba si se quiere, ¿cómo reacciona esa persona? Bueno, normalmente cuando a nosotros nos requieren el servicio puede ocurrir dos cuestiones. Primero, porque hay en la pareja una sospecha de infidelidad y en ese caso es uno el resultado. Y en otros casos se nos contrata para probar una relación extramatrimonial ya supuesta y sabida por uno de los cónyuges, que le va a servir para un juicio de divorcio, que le va a servir para alguna acción legal. Cuando la persona ya supone una infidelidad, no es tanto el impacto al descubrir que efectivamente su marido o su mujer lo engaña. Ahora, cuando tiene una sospecha de infidelidad y nosotros llegamos al resultado de que sí, efectivamente, esa persona tiene una relación íntima por fuera del matrimonio, y uno le da los datos y le da las pruebas documentales, fotos, filmaciones, y realmente es un choque muy fuerte, una persona, un tema muy, muy duro, ¿no? Descubrir la lealtad de una pareja, ¿no? Sí, obvio.
También lo es en el tema laboral, ojo, ¿no? Y también lo es cuando uno le tiene que decir a un padre que su hijo no anda en buen paso. Esto es una cosa. Pero lo más duro seguramente, porque toca muy de cerca, los sentimientos, es la infidelidad matrimonial, ¿no?